Él es Dios. ¿Pero qué? ¿Dónde es su padre el diablo? Un asesino que se deleita con la mentira y cuando la hace, le premia su propia naturaleza. En cambio a mí, que le digo la verdad, no me cree. El que es hijo de Dios piensa como Dios, pero ustedes no piensan así porque no son hijos de Dios. Los envío a tierras secas y áridas, donde nunca habían de salir. ¡Afuera! Satanás esperaba esta representación por años, durante mucho tiempo. ¡No molestes a mi pueblo! ¡No me molestes más! ¡Amo a mi familia! ¡Amo a mi esposa! ¡Y la voy a defender con uñas y dientes! El lugar donde tú perteneces no es acá. Ese milagro de fuego y azufre. Nunca debiste de salir de ahí. ¡Vete! Iglesia, nuestro Padre nos ha dado la potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y nada, nada, nada os dañará. Pero no seremos hijos en eso, sino que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Padre Santo, yo te pido en esta mañana, como tu intercesor, como tu hijo, por esta iglesia, Señor. En primer lugar, yo te pido por nuestra pastora. Cuando he necesitado de mi mamá, que no la tengo aquí conmigo, ella ha sido mi apoyo siempre. Yo te pido que la bendiga y que la cura con tus ángeles activados en tu nombre. Por cada ministerio, por los que trabajan en silencio, por los que trabajan en el transporte. Te pido, Padre, por los que interceden. Cuando nadie los ve, si los ve, si están aquí a las 5 de la mañana. Y parte de esta victoria también es de ellos. Te pido por cada líder, por la alabanza. Te pido por los que controlan las finanzas mientras todos hablamos y compartimos entre nuestros hermanos, que tú los bendigas ese trabajo que hacen. Yo sé, Padre Santo, que tú ves todo, Señor. Ahora te pido por tus hijos, por estos hijos, por los hijos de David, que tú has levantado este ministerio para que te sirva en este ministerio llegar a las naciones. Yo te pido, Padre Santo, que tú los cubras, que tú los bendigas, que miras, Padre Santo, el trabajo que ellos hacen con tanta responsabilidad. Te pido, Padre, que todo lo que has empezado en nuestra obra, tú lo termines, Señor. Te pido, Señor, que nos lleves a la altura del varón perfecto que es Jesucristo, porque en ese nombre siempre hay autoridad y poder. Somos servidores del Señor y no le damos la gloria al diablo. La gloria es para Dios por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice ¡Amén! Simplemente alaba,
necesito entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando extiende sus manos, es hora de vencer. Come on.